Flan está dentro. Afloja los hombros. Él tiene tanto que ganar con esto como nosotros. Barit, bienvenido a Durrow. Ha pasado mucho tiempo. Gracias por reunirte conmigo, señor. ¿Has recibido nuestro regalo? Especies exóticas, todas nuevas para mí. Estoy impresionado. Es una muestra de lo que vendrá. Pronto Dublín será conocida como el pilar del comercio en Irlanda. Larga vida y próspero reinado, mi rey. Tu gran lealtad me honra. Tú debes de ser Eivor. Tienes mi gratitud por tus generosas acciones antes de mi coronación. Señor. Al parecer, mis enemigos estaban impacientes por acabar con mi reinado antes de que empezara. La vieja historia entre los Winail del norte y los del sur, por desgracia. Pero yo seré quien escriba su final. ¿Irás a la guerra? Un gran rey debe controlar su territorio. Y eso haré. Si hace falta una maldita guerra, estaré preparado. Dublín tiene mucho que ofrecer, su comercio y sus fornidos luchadores, como Eivor, dispuestos a combatir a tu lado. Agradezco tu deseo de estrechar los lazos entre mí y Dublín. Por más que me encuentre necesitado de ayuda, parece que a ti te está socavando tu propia gente. ¿Qué quieres decir? Durante la coronación, unos daneses de Dublín han saqueado el monasterio de Kells y se han llevado un libro cristiano iluminado. Tu apoyo me sería de gran ayuda, ciertamente, pero esa inestabilidad terminaría por hacerme más mal que bien. Parece que el libro es importante. Lo elaboraron los monjes del monasterio de Iona hace unos 80 años, después de que los daneses arribaran a nuestras costas. Se creó para preservar la fe cristiana en tiempos de incertidumbre. Hoy es un símbolo de esa perseverancia. Si recupero el libro y hago justicia con los culpables, ¿recibirías a Varid en tu corte de buena gana? Podría ser. ¿Y esos daneses? ¿Sabes dónde están? En una ciénaga de Innsbruck, hacia el norte. Eivor. Esto es responsabilidad mía. Quedaos aquí. Yo me ocupo.
Saludos, Eivor. Venías a por más trabajos rentables, ¿verdad? Vuelve siempre que quieras. Ciénaga de Inchrow. Estos son los que robaron el libro de Kells. Debería buscarlo entre su botín. Muéstrame qué hay por ahí. Los guardias están alerta aquí. ¡Un segundo! ¡Prácticas de tiro! ¡Vamos! ¡Presionad! ¡No le...
Esto confirma lo que dijo Flan. El libro tiene que estar por aquí. Cúbreme las espaldas. ¿Y me llama? Cuidado. Mejor tener los ojos abiertos. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Ojos abiertos. Serás atascada. Tengo que ir por el otro lado.
esto? ¡Odín! ¡Odín! Suspiro. Abiertos. ¡Fuego! Los grandes hombres a menudo tienen grandes... Sé mis ojos, Sinin. ¡De pesatroles! ¡Disparad! No es el que estoy buscando. El sudor en combate. Al suelo con esa rata. ¡Muere!
¡Casi te tengo! ¡Tengo! ¡Oh! ¿Eres tú? Te habíamos ordenado que te fueras, Thorstein. De Dublín. Corrígeme si me equivoco. Pero esto no es Dublín. ¿No has entendido que no debías dejarte ver nunca más? Oh, vamos.
¿Cómo iba yo a saber que te daría por venir hasta aquí? ¿A qué has venido? A buscar un libro que robaste. Saqueaste un monasterio hace poco. Oh, en realidad fueron varios. Mis nuevos amigos no se cansan fácilmente. El libro es importante para los cristianos. Devuélvemelo. ¿Cristianos? ¡Ja! ¿Ves? Eres un perro faldero irlandés. Yo no lo tengo. ¿Te has enfadado? Anda, no te enfades. ¿Te has enfadado, no? Me dejas sin razones para permitirte vivir. Ah, sé dónde está. En los túmulos de Boyne. Unos tipos extraños me ofrecieron este tesoro a cambio. ¿Tú lo rechazarías? ¿Lo ves? Tú me comprendes. Nos parecemos mucho. Yo bien podría ser tu hermano. No me mates. Thorstein. Tu sangre no merece mi acero. Completamente de acuerdo. Ahora esfúmate, y lo digo en serio. Si te veo por tercera vez, no escaparás. Ah, ya me he cansado de Irlanda. Me duelen los tobillos de danzar en torno a tantos reyes. Aquí no hay nada. Salvo por esto, me llevaré solo esto y esto. Explora la zona, Sinin.
¡Ahora vas a morir! Los túmulos de Bol. Thorstein dijo que aquí encontraría el libro de Kells. Debería tener cuidado aquí. Bloqueada. Debo andar con cuidado. Esta debe de ser la gente que le compró el libro a Thorstein. ¡Egif! ¡Ator von Egen! ¡Ergas! ¡A caca! Dart. Una cueva subterránea. Quienquiera que sea, esta gente es muy reservada. ¡Anshok Kalua! ¡Gabagalet!
Efrin, lad! Infatuation! Libro de Kells. Tengo que salir de esta gruta espantosa.
Mucho cuidado aquí. ¿El libro? ¿Lo has encontrado? Su popularidad no deja de aumentar. Este es Eogan, abad de Armagh. El libro es para él. Lo recuerdo de la coronación. Espero que no hayas sufrido mucho para recuperarlo. Un pequeño precio para ganar la estima del gran rey. ¿Cómo? Señor, fuiste elegido gran rey por Dios Todopoderoso. Estos son paganos. Con todo mi respeto. Los nórdicos tenemos el pellejo duro, abad. Por eso nos aprecian tanto. Solo pretendo advertir a Flan de las posibles implicaciones, nada más. Y yo las tengo muy presentes, abad. He hablado más de la cuenta. Debo marcharme. Señor, te ruego que disculpes esta torpe intromisión. No es necesario. Me alegro de que el libro esté en buenas manos. ¡Qué pintoresco! No culpo al abad por alarmarse. La historia demuestra que tiene buenas razones para ello. ¿Qué noticias traes? Me he ocupado del líder de la ciénaga. Ya no tendrás más problemas procedentes de Dublín. Entonces debemos centrarnos en el problema presente. Ulster está usando su poder para persuadir a Connacht. Esta alianza debe sofocarse antes de que llegue a más. Para ello, debemos obtener apoyo de los otros reinos. Habla con Kiara, que te orientará para hacerlo. He de volver a Dublín para reunir hombres y recursos para la marcha. Son bienvenidos. Cuando tengamos suficientes, nos veremos en Knockfree para planear la estrategia. Has tardado en regresar. ¿Qué ha ocurrido? El libro estaba en manos de una secta extraña. Lo obtuvieron por medio de Thorstein. Perdonarlo fue una debilidad. Mi hijo lo sabía. Anímate, Varid. Nos hemos ganado el favor del gran rey. Me sentiré mejor el día en que las dudas no enturbien la confianza de Flan. Regreso a Dublín. Habla con Kiara. Debemos conseguir ya el apoyo de los otros reyes.